Buenas noches. En relación a la decisión del juez alemán de no extraditar al golpista Carles Puigdemont, no voy a opinar porque, como ustedes saben, el gobierno español tiene por costumbre no comentar las sentencias judiciales. En todo caso, el gobierno toma nota de esta decisión del tribunal alemán y a continuación paso a relatarles las medidas que vamos a adoptar como respuesta. Las medidas pasan por retirar los frankfurts del buffet libre del Congreso. Asimismo, el presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, va a pedir que el jugador alemán Toni Kroos sea apartado de la disciplina del Real Madrid. Y finalmente, los miembros de la patrulla canina, me refiero a los policías, no a los de la serie de dibujos animados, cambiarán los pastores alemanes por una raza mucho más patriota. ¡Vamos, Pilarica! ¡Al ladrón! En cuanto a los terroristas con barretina, también denominados CDR, debo comunicarles que la Guardia Civil ha detenido una persona de estos comandos terroristas por el grave delito de cortar una carretera. Quiero que quede claro que el gobierno no va a permitir ningún acto violento y, en consecuencia, hemos rebajado el nivel de tolerancia a tolerancia Soraya. Es decir, muy baja. ¿Eh?